El INDESPA es uno de los instrumentos que debiera ser de ayuda a la pesca artesanal. Sin embargo, de acuerdo con dirigentes de Corepa y CONDEP, la iniciativa hasta hoy presenta una serie de falencias y elaborado con una mirada centralista sin conocer las realidades distintas que tienen las caletas en el territorio nacional. No, al día de hoy, por ejemplo, no tenemos un director de INDESPA. Hay falencias y yo creo que también hay errores profundos. Por ejemplo, llegan camiones aquí en los últimos tiempos para la pesca artesanal y las organizaciones no saben qué hacer con ellos. También tractores, donde ¿de qué le sirve el tractor a la pesca artesanal? En la zona central es distinto porque allí se usan efectivamente y si son necesarios, pero aquí en la zona no sirven, ¿no? Y eso es porque se toman decisiones a nivel central, de pronto está lo que ponen a disposición, instrumentos que la verdad es que no sirven. En la región de los lagos existe una alta cantidad de áreas de manejo que se pueden aprovechar de mejor manera, recalcan los dirigentes, por lo que esperan que la Subsecretaría de Pesca escuche la opinión de la gente de mar. Hacer productiva esta área de manejo yo creo que sería un logro para la región y sacar un poco a la gente de en este momento en que nos encontramos, complicado económicamente, pero esas platas invertirlas como corresponde. La captación de semillas creo que es un tema que nos vendría muy bien. La engorda de mejillones, qué sé yo. Algunos temas también de poner alguna especie de aquí de la región. Estoy hablando de pejerreyes, robalo. Podemos experimentar con aquello, yo creo que nos podría ir bien. Pero así como estamos hoy día, donde en Valparaíso deciden qué es lo que tienen que hacer los pescadores, yo creo que hay un error profundo. Bustos agregó que no se pueden cometer los mismos errores de gobiernos anteriores, por lo que las actuales autoridades debieran escuchar las propuestas de la pesca artesanal de cómo mejorar los instrumentos de apoyo que hasta hoy, al menos los que existen, en el sur no sirven.